Trabajando sobre el capó o en el interior del capó del auto número 3. Ese es el local. Mario Rodolfo Gairó. Todo el público que ha venido aquí a Pigüé fundamentalmente a darle su apoyo a este hijo de Pigüé, destacadísimo piloto del automovilismo nacional. Y Mario Gairó reaparece tras la ausencia de la carrera de Mendoza. Recordamos que no estuvo presente el equipo de José Miguel Herceg en la prueba cuyana. Gairó ganó las dos primeras ediciones de esta competencia aquí en Pigüé en 1984 y en el 85. Y en el 86 fue tercero en aquel recordado final cuando Juan María Traverso en los metros de la angustia le ganó el segundo puesto. El año pasado fue escolta de Cocho López. Qué carrera aquella que ganó Ernesto Soto y que Traverso le arrebatara el segundo puesto a Gairó sobre el final prácticamente. Y comenzamos entonces, sí, con la grilla Ernesto Testa. Comenzamos por este auto, el número 25, que ayer tuvo un duro impacto. Es Enrique Torriani, el piloto de Villa Lugano en la capital federal. Será la carrera número 70 para Torriani, esta de hoy en Pigüé. Ayer tuvo un duro impacto contra José Manuel Faraoni. Trabajaron toda la tarde. Aquí Daniel Di Falsi, de la capital federal, con otro Volkswagen 1500. Horacio Varela partirá en la posición número 22. Di Falsi, este auto que estamos viendo, lo hará desde la grilla número 23 de lanzamiento para esta competencia, que será la quinta del año del Turismo Competición 2000. Horacio Varela, aquí está el hombre de esperanza en la provincia de Santa Fe, con la Coupé Fuego. Vean ustedes la trompa que tiene algunas particularidades, como los canalizadores de aire, los que llevan también el flujo de aire a los frenos delanteros. En la posición número 21, este auto, el número 40 de José Manuel Faraoni, contra quien impactó ayer Enrique Torriani y hoy tuvo problemas, fundió el motor en tanques llenos y debieron reponerlo en la hora y media que restaba para la competencia. Raimundo Patat, el entrerriano, con la máquina número 32, partirá hoy desde la posición número 20. Aquí está la Coupé Fuego verde y blanca del piloto de Paraná. Y en el puesto número 19 lo hará Pedro Comito, con otra Coupé Fuego que lleva el número 29. Allí está Pedro Comito, auto rojo y azul, de la ciudad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Desde el 18º puesto partirá el auto número 46, el segundo pigüense que participa en el Turismo Competición 2000. Aquí está Raúl Foyzá con este Renault 18, ex Esteban Fernandino, un auto que pertenecía a la peña de la ciudad de Trenquelauquen, que ahora es propiedad de una peña de la ciudad de Pigüé, que ayer tuvo problemas con la caja de velocidades y con la bomba de aceite y no pudo girar en la última tanda clasificatoria. Juanchi Machado, Juan Ramón Machado, con el auto número 20, partirá hoy desde el 17º puesto de partida. En el 16º lugar, Carlos Croco, con el auto número 14, tuvo problemas de temperatura ayer a lo largo de toda la jornada clasificatoria que prácticamente le impidieron de girar en forma continua. Croco de Caseros, en la provincia de Buenos Aires, así saludando a sus aficionados. Y desde la 15ª posición de partida lo hará Rubén Luis Di Palma con este auto, el número 9, el arrecifeño que tuvo inconvenientes de carburación ayer en la jornada clasificatoria. Esteban Fernandino estará en el 13º puesto y en el 14º este auto número 24 de José Miguel Pontoriero, que tuvo problemas de balancín de freno y no pudo girar ayer en la segunda tanda de clasificación. El motor va muy bien, nos dijo Pontoriero, falta algunos detalles en el chasis. Así está Esteban Fernandino con la máquina número 6, el piloto de Coronel Pringles. Ha llegado gente desde esta ciudad próxima a la ciudad de Pigüé para acompañar a Fernandino en esta presentación del Turismo Competición 2000. Lo veíamos hace algunos instantes recambiando neumáticos. Gabriel Reyes, el ganador de la Vuelta de la Manzana, con el auto número 18, el piloto cordobés que va a partir desde el 12º puesto. Y aquí José Luis Besone con la máquina número 11. Inmediatamente delante de él está su primo, Ernesto Tito Besone, que partirá hoy desde la 10ª posición
con el auto número 3. Allí está su padre, Ernesto Celestino Bessone, acompañándolo en los momentos previos al lanzamiento de la competencia. Ayer en la primera tanda se quejó de falta de velocidad, cambiaron el motor y se rompió un balancín en el desarrollo de la segunda tanda clasificatoria. Quedó a 1 segundo 9 centésimos. Veíamos a Miguel Ángel Guerra, ese auto negro número 19, segundo integrante del equipo oficial Renault, y aquí Gerardo del Campo con el auto número 42. Uno de los autos más antiguos de la categoría, si no el más antiguo de las Coupé Sierra. Este auto era conducido por su primo Gustavo del Campo y luego por Esteban Fernandino el año pasado. Aquí está Gustavo Dero Vanesian. Quedó a 95 centésimos en el octavo puesto. El campeón Silvio Oltra. Mario Rodolfo Gairó con la máquina número 4. Buscando la tercera victoria en su autódromo. Allí está Miguel Ángel Echegaray, el piloto de Mercedes en la provincia de Buenos Aires. Un excelente trabajo ayer a 67 centésimos de traverso. Nuevamente Mario Gairó, que va a partir desde el cuarto puesto. Ayer clasificó a 42 centésimos. El tercero es el ganador de la carrera de Mendoza, Guillermo Yoyo Maldonado. Trabajaron en barras, en amortiguador. Nos dijo, el auto está un poco más bajo que en la carrera de Mendoza. Y el nuevo auto recién estará para dentro de 3 carreras en Buenos Aires. Cocho López, el ganador 1987 aquí en Pigüé. Inconvenientes con el selector de la caja de cambios ayer en la última tanda de clasificación. Quedó a 32 centésimos de este piloto. Juan María Traverso, pole position, 18 victorias. Y hoy intentando la segunda en este autódromo. Y hoy se larga la quinta carrera del Turismo Competición 2000-1988. Todo dispuesto para la vuelta previa. Y Ernesto, tenemos que hacer el pronóstico. ¿Qué te parece? Yo digo Traverso, Maldonado, Oltra. Bueno, en el caso personal, Maldonado, Cocho López, Mario Rodolfo Gairó. Ya estamos entonces dispuestos a iniciar la transmisión de esta carrera sobre 43 vueltas al escenario de 2.298 metros. Autódromo de la ciudad de Pigüé, el Turismo Competición 2000, la categoría vedette del automovilismo argentino, con todo el entusiasmo de esta enorme cantidad de público que, pese al frío reinante, ha llegado hasta esta zona boscosa del parque de la ciudad de Pigüé para presenciar esta competencia cuando aparentemente el sol está tratando de salir. El Traverso, Maldonado, Gairó, nuestro pálpito. ¿Lo podremos tener? Trataremos de tenerlo por línea privada. Traverso, Maldonado, Gairó. Estamos mirando a los autos y sería importante saber el tipo de neumáticos que se está utilizando. Un detalle, nos acota Luis Garicoy, responsable del equipo Renault Argentina, que tanto Juan María Traverso como Miguel Ángel Guerra han partido con gomas para piso seco, mientras que Cocho López ha optado por los neumáticos angorizados. También Maldonado partió con gomas para piso seco. Perfecto, entonces distintas opciones de los pilotos. Maldonado con neumáticos para piso seco. Las distintas opciones, las distintas alternativas, lo que señalábamos. Es muy difícil predecir qué puede pasar, si va a seguir garuando. Ahora levemente asoma el sol, y esto puede modificar sustancialmente la estrategia de carrera de cada uno de los pilotos en relación a la elección de los neumáticos a utilizar. Se están acomodando los autos en la grilla. El pronóstico de Héctor Acosta, entonces, lo decimos: Juan María Traverso, Guillermo Maldonado, Mario Rodolfo Gairó. Comparte el primero y segundo puesto con Ernesto Testa. Y el tercer lugar para el local Gairó. El mío era Maldonado, Cocho López, Mario Gairó. Veremos qué pasa. Todo dispuesto para la iniciación de la carrera. Son 43 vueltas. Ajústese los cinturones, que comienza el TC2000. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Mario Rodolfo Gairó, Miguel Echegaray, Silvio Oltra, Gustavo Dronesión, Gerardo del Campo, Miguel Ángel Guerra, Ernesto Tito Bessone, los primeros en largar, de acuerdo a los resultados de las pruebas de clasificación. El comisario o el largador de la prueba, el señor Eros Borgoño, está haciendo señas. Ustedes lo ven, que hay algún auto mal acomodado, veremos a cuál se refiere.
vuelve el público o alguno de los ayudantes sobre las distintas unidades. El auto de Traverso. Abrió la puerta a Traverso ahora. Abrió la puerta a Traverso. Cocho López se está moviendo, o lo están moviendo, lo están llevando al cajón que le corresponde de acuerdo al segundo tiempo establecido en las pruebas de clasificación. Juan María Traverso, ustedes lo ven con la puerta abierta. El auto de Maldonado. Esto se está demorando demasiado. Los motores en marcha. Puede haber recalentamiento. También aparentemente problemas con el auto de Silvio Oltra. Eros Borgoño sigue haciendo señas de que lo corran. Se detuvo el motor del auto de Silvio Oltra y ahora lo están empujando para tratar de ponerlo en marcha. Ahí lo ven ustedes al auto dorado, número uno en sus laterales. El campeón 1987 aparentemente ya ha puesto en marcha a su motor Renault. Preparación de Oreste Berta, atención de Rubén Benavides. Ahora parece que todo está dispuesto. Cartel de 2 minutos, semáforo en rojo. El ruido infernal de motores. Luz verde y se largó la carrera. Así va. Juan María Traverso manteniendo la primera colocación. Guillermo Yoyo Maldonado, que ya superó a Cocho López. Mario Gairo tratando de colarse. Atención, Juan María Traverso en primer lugar. La neblina prácticamente que se levanta en función de la largada de los 23 autos que están participando. En segundo Echegaray, tercero Maldonado. Efectivamente, ustedes lo ven allí en la primera curva, prácticamente tratando todos juntos de entrar por ese lugar que es muy angosto. Y Juan María Traverso mantiene la primera colocación. Segundo, Toto Echegaray, brillante largada. Tercero, Guillermo Maldonado. Cuarto, Mario Gairó. Quinto, Cocho López. Sexto, Silvio Oltra. Séptimo, Gustavo Dronciani. Octavo, Gabriel Reyes. Noveno, Tito Besone. Décimo, José Luis Besone. Undécimo, Esteban Fernandino. Décimo segundo, Miguel Ángel Pontoriero. Décimo tercero, Gerardo del Campo. Décimo cuarto, Miguel Ángel Guerra. Y décimo quinto, para Carlos Croco. Estas son las posiciones. Cuando se largó la competencia de Turismo Competición 2000, están administrando en la parte más trabada del circuito. Traverso sigue siendo líder. Está con los limpias parabrisas encendidos. Allí viene sacando una muy buena diferencia el flaco de Ramallo sobre el Toto Echegaray, el hombre de Mercedes. Primera vuelta. Traverso primero, se queda Echegaray. Cocho López segundo, tercero Echegaray. Cuarto Gairó, quinto Oltra, sexto Maldonado. Séptimo, Dionisian. La octava colocación para Gabriel Reyes. Noveno es Ernesto Tito Besone. Y atención que comienza a garuar. Cuando hace 5 minutos estaba queriendo aparecer el sol. Ustedes ven en la lente de la cámara las gotitas de la garúa que está cayendo suavemente sobre el autódromo de Pihué. Acaba de ingresar a boxes Horacio Varela y recordamos que Cocho López es el único que está calzado con neumáticos para lluvia. Y esto es un detalle importantísimo. Un detalle importantísimo porque ha comenzado a garuar y yo diría que un poquito más fuerte. Las posiciones Traverso, Cocho López, Echegaray, Gairó, Oltra, Maldonado, Guanesian, Reyes, Besone, Tito, José Luis Besone, undécimo Fernandino. Trompo de Carlos Croco, sin consecuencias, está tratando de detener el auto. También se fue en la vuelta anterior José Manuel Faraoni. Una carrera sumamente accidentada. El piso está mojándose otra vez. Cuando todo indicaba que se estaba por secar, que estaba por aparecer el sol. Lo vemos con problemas a Gerardo del Campo también. Una carrera con muchísimos inconvenientes. Ese es Guillermo Yoyo Maldonado, que está tratando de ser superado por Silvio Oltra. Juan María Traverso, que mantiene la primera colocación. Le ha sacado un campo a Cocho López. 4 segundos, 7 centésimos, tercero Echegaray, cuarto Gabriel Reyes, excelente, quinto Mario Gairó, sexto Guillermo Maldonado, séptimo Gustavo Dronesia. El perfil, el auto nuevo de Juan María Traverso, manteniendo con muchísima comodidad por el momento. Esto no significa nada en una carrera de estas características. Piso que se va mojando cada vez más. Limpia parabrisas encendido. Primero Traverso, segundo Cocho. 4 segundos, 1 centésima la diferencia entre Traverso y Cocho, que está tratando de escaparse. La tercera posición para Miguel Ángel Echegaray a 5 segundos 93, cuarto Reyes. Trompo de Reyes, qué lástima, venía cumpliendo una muy buena tarea. Y quedaron juntos con el auto de José Manuel Faraoni allí en la bajada del tobogán.
cuando Esteban Fernandino también queda fuera de carrera. Esteban Fernandino por el lado interior, realmente como lo estábamos preanunciando, no podía ser de otra forma, una carrera accidentadísima. Ese era el auto de Esteban Fernandino, pastoreando, pero en este caso por la parte interior del circuito. Mientras tanto, Traverso mantiene la primera colocación. Reyes que sigue en carrera, pero ahora retrasado. Traverso que mantiene la primera colocación. Cocho López que es segundo. El tercero mantiene Toto Echegaray. Cuarto Maldonado, atención, quinto. Mario Gairo, sexto Oltra, séptimo Anesian, octavo Tito Besone, noveno José Luis Besone, décimo José Miguel Pontoriero, undécimo Ángel Guerra, la duodécima colocación es para Rubén Luis Di Palma, y ese es el segundo pelotón, Echegaray, Maldonado, Mario Rodolfo Gairo y el auto de Silvio Oltra, y el primero que ustedes ven, el colorado de Cocho López, que marcha en segundo lugar. Cocho logró reducir en 22 centésimos la diferencia que le llevaba a Traverso en la vuelta anterior. Ahora están a 3 segundos, 77 centésimos. El auto de Guillermo Yoyo Maldonado está en cuarto lugar. Una carrera para seguir con expectativa, pero habrá que esperar. Son 43 vueltas, el piso está muy húmedo. Ahora pareciera que hubiera dejado de garuar, pero indudablemente la inestabilidad reinante es la característica primordial en esta carrera. Traverso para la cuarta vuelta. Y vamos a ver la diferencia de Juan María Traverso, puntero, al segundo. Osvaldo Cocho López se va haciendo cada vez más. 6 segundos, 4 centésimos. Impresionante. Yoyo Maldonado ahora es tercero. Echegaray que es cuarto. Atención que lo tocan, lo rozan levemente a Mario Gairo. Ese es el tercero, Maldonado. El cuarto, Echegaray. Y el quinto, Mario Rodolfo Gairo. Cambios permanentes en este lote, en este segundo pelotón. Sexto se mantiene Silvio Héctor Oltra. Hasta el momento el más rápido, Cocho López, en la tercera vuelta, 1 minuto 16 segundos, 13 centésimos. Qué inestabilidad, ustedes pueden ver los autos cuando llegan a la zona de frenaje, que comienzan como a vivorear, a cizaguear el piso húmedo. Provoca que en la zona de frenaje se haga muy desprolija esta carrera. Se sigue escapando Traverso, 7 segundos, 10 centésimos con respecto a Cocho. Mario Rodolfo Gairo que intenta superar al Toto Echegaray. No puede lograrlo por el momento. Y ese es el perfil de Juan María Traverso, quien viene liderando con absoluta comodidad. Yo diría que sacando más diferencia, lo confirmamos. Cocho López, segundo, está a 8.72. Realmente sacándole a 2 segundos por vuelta Traverso a Cocho López. Se mantienen las posiciones más atrás cuando se han cumplido ya 5 vueltas para los punteros de los 43 previstas. Clasificamos Traverso, 8 segundos 64 centésimos la diferencia con Cocho. Tercero Maldonado a 13 segundos 50. Cuarto Echegaray a 15.21. Quinto Mario Gairo a 15.48. Sexto Oltra a 16.49. Séptimo Derovanesian a 17 segundos 26. Octavo Tito Besone. Noveno José Luis Besone. Décimo Pontoriero. Undécimo Guerra. Décimo segundo Machado. Décimo tercero Di Palma. Las posiciones de los punteros cuando ya 5 vueltas han quedado atrás, se acercan los líderes a la parte trabada, a la parte más lenta de este circuito. Ese es el de Mercedes, Miguel Echegaray, ex campeón de la Fórmula Renault, el de 9 de julio, Guillermo Maldonado, cuando cumple un nuevo giro, Juan María Traverso, que se sigue escapando de Osvaldo Cocho López. En la sexta vuelta, la diferencia con respecto a Cocho es de 10 segundos, 55 centésimos. 2 segundos por vuelta le está sacando el campeón del TC2000 año 86 a Osvaldo Cocho López, a este auto que ayer, debemos reconocerlo, en pruebas de clasificación, impresionaba en la parte lenta por un andar sumamente equilibrado. El auto de Miguel Ángel Guerra, el auto es el que corría Traverso hasta la carrera anterior. Desde ahora en más, Guerra es el piloto de esa máquina, la número 19. Echegaray, Gairo, el dorado es Silvio Oltra, el blanco es Gustavo Derovanesian.
la puja por la sexta colocación cuando se han cumplido ya 6 vueltas y Gabriel Reyes ingresa al sector de boxes. Esto es Argentina Televisora Color, desde Pigüé para toda la República Argentina. ATC desde el circuito de Pigüé a 560 kilómetros de la capital federal. 8 vueltas cumplidas y un cambio importante. Traverso sigue liderando, pero ahora el segundo se llama Guillermo Yoyo Maldonado, que comienza un trabajo que habrá que seguir muy de cerca. Tanto Traverso como Maldonado con neumáticos para piso seco, mientras que Cocho López lo hacía con neumáticos para piso mojado. Tercero se mantiene Cocho López. Ese es el auto de Miguel Ángel Guerra. Ahí está el segundo. Sacado a Cocho López, Yoyo Maldonado. Cocho queda en la tercera colocación, lo superan quitándole una vuelta a Carlos Croco. El trabajo de aproximación de Guillermo Maldonado sobre Juan María Traverso comienza con una diferencia de 14 segundos 56 centésimos. Tercero quedó Cocho, cuarto ahora Mario Bairó, que acaba de superar a Miguel Ángel Chigaray, quien pasó a la quinta posición. Sexto el campeón Ultra. Séptimo Gustavo de Novanesian. El octavo puesto para Ernesto Tito Besone. Noveno José Luis Besone y décimo Miguel Ángel Guerra. Gairó entonces es uno de los que ha ganado una posición, está en cuarto término. Quedó quinto Echegaray, sexto Oltra, séptimo Dronesian, octavo Tito Besone y Juan María Traverso, que cumple el circuito número 10. Prácticamente un cuarto de carrera recién. Aquí falta mucho. Ese es el hombre que va liderando. El número 2, el campeón del 86, el auto naranja y blanco, o naranja y crema para ser más claros, era el de Mario Gairó. Y lo decíamos, Raúl, comenzó el trabajo de aproximación de Maldonado en una vuelta, descontó casi un segundo, 13 segundos, 27 centésimos ahora la diferencia con respecto a Traverso. Y hay más cambios, Gustavo Dronesian lo superó a Silvio Oltra por el sexto lugar, mientras Carlos Croco ingresa al sector de boxes. Juan María Traverso, 10 vueltas, le lleva a Maldonado 13 segundos 12, a Cocho López 16.62, a Mario Gairó 21.47 y a Echegaray 21.74, pero Echegaray logró superarlo a Mario Rodolfo Gairó, recuperando la cuarta colocación. Y atención, que José Luis Besone ha superado tanto a Silvio Oltra como a su primo Ernesto Besone, quien tiene un trompo en estos momentos en la parte opuesta. Ernesto Besone hizo un trompo completo, quedó en dirección de la carrera y continúa en la misma. Ahora Goirón es nuevamente cuarto. Ese es el auto de Ángel Guerra, atención con problemas. Detenido el auto de Guerra, abandonó, descendió el piloto de Capital Federal. Quedó detenido entonces, abandonando el número 19. Se sigue acercando Maldonado. Ahora está a 12 segundos, 9 centésimos, a razón de un segundo infracción por vuelta. Habrá que seguir muy de cerca qué hace Guillermo Maldonado. Si bien por ahora la diferencia sigue siendo mucha, está comenzando a descontarle terreno al líder de la carrera. Ese es Ernesto Tito Besone, superando a Juan Machado. Ahí ya lo logró, también lo hace con un rezagado. Ahí vienen en la recta opuesta. El auto que lo precede es el de Silvio Oltra. El pelotón en la recta opuesta del autódromo de Pigüé. Clasificamos con 11 vueltas cumplidas. Primero Traverso, segundo Cocho Maldonado, tercero Cocho, cuarto Gairó, quinto Echegaray. Cuando Traverso cumple la vuelta número 12. Y Guillermo Yoyo Maldonado, que es su escolta, sigue trabajando. Ya pasó también cumpliendo la vuelta 12. Mientras allí vemos humo, mucho humo, atención, en el auto de Miguel Ángel Guerra hay llamas en la parte inferior, ahí acuden rápidamente los bomberos, están tratando de sofocar este principio de incendio en el auto de Miguel Ángel Guerra, ustedes lo pueden ver, el comisario deportivo.
arribo. También está muy cerca Guerra controlando el accionar de los bomberos. Aparentemente ha quedado superado el inconveniente cuando con 12 vueltas Traverso le lleva a Maldonado, atención, 9 segundos 96 centésimos. Sigue descontando Maldonado, sigue descontando el último ganador de la carrera de Mendoza en el Autódromo General San Martín. Autódromo que se presentó de manera impecable en el Turismo Competición 2000. El auto de Ernesto Tito Besone, quien quedó relegado a la novena colocación luego de ese trompo al que hacíamos referencia. Traverso que cumple la vuelta número 13. Está girando en 1 minuto 9 segundos 38 centésimos. Y Maldonado segundo, pero atención a la diferencia, Ernesto. 8 segundos 94 centésimos. Le sigue descontando Guillermo Maldonado. Tercero se mantiene Osvaldo Cocho López. Cuarto Gairó. Quinto Miguel Echegaray. Sexto Gustavo Dronesian. Séptimo José Luis Besone. La octava colocación es para Silvio Oltra. Noveno Ernesto Tito Besone. Y el décimo lugar corresponde a Juan Machado. Los 10 primeros con 13 vueltas. Restan 30 giros para terminar esta quinta fecha del Turismo Competición 2000. Está nuevamente en carrera Carlos Troco. Ha perdido 2 vueltas en su detención en boxes. Ustedes lo ven, Gerardo del Campo ganándole el puesto a José Pontoriero. Dos cupés Sierra, en este caso luchando por el undécimo puesto. Ese es Ernesto Besone, acercándose a Silvio Oltra. Indudablemente hoy nos rinde el auto del campeón como nos tiene acostumbrados. Ahí va la lucha por la octava colocación, Silvio Oltra y Ernesto Besone. Y el trabajo de Maldonado queda ratificado en los relojes. Hasta el momento es el más rápido en la octava vuelta, 1 minuto 9 segundos 702 milésimos, a 118 kilómetros 732 metros a la hora. Están ya en la vuelta número 14. Primerísimo plano para esa disputa entre dos grandes, Silvio Oltra y Ernesto Besone, en este caso por la octava colocación. Y hacemos un saludo muy especial hoy, fundamentalmente, al equipo técnico de ATC, que con condiciones climáticas adversas ha trabajado y sigue trabajando, afortunadamente, como nos tiene acostumbrado, de manera brillante. Argentina Televisora Color, desde Pigüé, para toda la República Argentina. Argentina Televisora Color desde el Autódromo de Pigüé. Y usted que está cómodamente instalado en su hogar, ajústese los cinturones, porque aquí la carrera empieza a ganar en emoción. Guillermo Yoyo Maldonado acercándose. ¿Cuál es la diferencia, Ernesto? Ahora 2 segundos 75 centésimos respecto de Traverso. 16 vueltas se han cumplido para los punteros. Tercero es Mario Rodolfo Gairó. Cuarto es Miguel Echegaray. Quinto es Gustavo Dronesian. Atención que ha habido modificaciones. Cocho López con problemas. Está retrasándose el hombre de Capital Federal. Traverso primero, Maldonado a un poquito más de 2 segundos. Tercero es Mario Rodolfo Gairó. El cuarto lugar es Juan Echegaray. Quinto, Gustavo Dronesian avanzando. El sexto lugar para Cocho López. Séptimo, muy buena tarea, José Luis Besone. El octavo puesto sigue siendo disputadísimo. Silvio Oltra y Ernesto Tito Besone. Mientras que décimo es Juan Ramón Machado. Récord de vuelta oficial en la vuelta número 14 para Maldonado. 1 minuto 8 segundos 58 centésimos. 17 vueltas para los punteros, 17 vueltas han cubierto ya tanto Traverso como Maldonado, como Gairó, como Echegaray, como Onesian, como Cocho López, como José Luis Besone, como Oltra, como Tito Besone y como Juan Machado. Detrás de ellos Pontoriero, Di Palma y Del Campo en la posición 11, 12 y 13. Y vamos con la diferencia, se sigue acercando peligrosamente Guillermo Maldonado. 1 segundo 72 centésimos. Impresionante Guillermo Maldonado, ahora dándole espectáculo porque prácticamente ya lo tiene
a los escapes. Juan María Traverso, ustedes ven, esa es la diferencia nada más entre el primero y el segundo. El tercero, Mario Gairó, está a 18 segundos, 89 centésimos. En la parte de la recta opuesta, la diferencia entre el primero y el segundo, 93 centésimos. Impresionante cómo se acerca el piloto del 9 de julio con 18 vueltas cumplidas. Nuevo récord de vuelta para Maldonado, 1 minuto 7 segundos, 353 milésimas, superando los 122 kilómetros de promedio. Y prácticamente ya están girando en el tiempo que tenían ayer en pruebas de clasificación o en el que se suponía que iban a tener hoy en carrera. 1 minuto 7 segundos 89 para Traverso, 1 7:29 para Guillermo Maldonado, es decir, el tiempo que se estimaba que iba a ser en condiciones normales. Aparece lentamente, lentamente el sol, mientras Traverso primero, Maldonado segundo, con una diferencia prácticamente igual a la de la vuelta anterior. Yo diría, Raúl, que ha tomado algo de diferencia. Traverso ahora se ha alejado, pasó a 2 segundos 4 centésimos respecto de Maldonado. Aparece el sol tenuemente, Mario Gairó, que cumple la vuelta 19, es el tercero el piloto local, cuarto Miguel Echegaray, quinto Gustavo Dronesian, los hombres del mismo equipo cumpliendo un muy buen trabajo en cuarto y quinto lugar, sexto Cocho López, pero José Luis Besone está acercándose peligrosamente. Y por el octavo lugar, Silvio Oltra y Ernesto Besone. Ahora la diferencia es de 1 segundo 91 centésimas. Nuevo récord de vuelta para Maldonado en el giro número 17. 1 minuto 7 segundos 80 centésimos. Y ahora supera los 123 kilómetros por hora de promedio. Cuando Guillermo Maldonado, el policromático, está pretendiendo acercarse al puntero Juan María Traverso, quien está con un auto nuevo, cumplen un nuevo circuito. La diferencia sigue pareja con respecto a las últimas dos vueltas. Se ha estabilizado 1 segundo 88 centésimos. Vamos a ver la diferencia en relación al tercero, que es Mario Gairó, quien ha quedado muy atrás respecto de los dos punteros, pero con un andar sólido. El representante de Ford está cumpliendo un buen trabajo en su ciudad. El tercero, Mario Gairó, está a 20 segundos 86 centésimos y Maldonado sigue bajando récord. 1 minuto 6 segundos 921 milésimas, promedio 123 kilómetros, 666 metros por hora. Y José Luis Besone, lo veníamos anticipando, estaba asediando a Cocho López, quien seguramente está con problemas. José Luis Besone ahora es sexto, el número 11, y ha dejado detrás a Cocho López, a Oltra, a Tito Besone y a Juan Machado. Y creo que vale recordar, Raúl, que Cocho está calzado con neumáticos ancorizados para lluvia, de allí que se está retrogradando posiciones. 20 vueltas en el autódromo de Pihué, toda la expectativa, esto es ATC para toda la República Argentina. ATC desde Pihué y los cinturones bien ajustados, porque esa, la visual, es la diferencia entre el primero Traverso y el segundo Yoyo Maldonado. Y de aquí en más la carrera cambia totalmente, porque habrá que ver cuando cumplen la vuelta número 23 qué es lo que pasa con estos dos grandes del automovilismo argentino, barriendo la pista en la recta principal. Juan María Traverso, Guillermo Yoyo Maldonado, prácticamente ya no hay diferencia, es esa que ustedes están apreciando. Serán 10, 20, 30 centésimos. Ahora Yoyo Maldonado busca la oportunidad, el hueco, se lo dejará Traverso. Ahí está, observen ustedes nítidamente cómo Maldonado trataba en la recta opuesta de ganarle la cuerda, iba a intentar ganarle la cuerda, no lo pudo lograr. A la salida de esa curva es donde Traverso saca una mayor diferencia. Mientras tanto, recordamos y escalonamos las posiciones hasta los 10 primeros. Cuando se han cumplido 23 vueltas, Traverso, Maldonado, tercero Gairó, cuarto Echegaray, quinto Vanesian, sexto José Luis Besone, séptimo Oltra, octavo Cocho López, noveno Tito Besone. Y Cocho López, que ya fue superado por Silvio Oltra, y Tito Besone, que intenta hacer lo propio. Y ahí vienen los punteros, 24 vueltas, Traverso, Maldonado, primero y segundo, ese es Oltra y Cocho López, y ese es el primero y el segundo. Ustedes ven, prácticamente la diferencia es inexistente. La Coupé Fuego de Renault, el VW de Volkswagen,
dos marcas. Tercero, Mario Gairó con el Ford Sierra. Tres marcas distintas encabezando esta carrera del Turismo Competición 2000. Esto le hace muy bien a la categoría. Esto es lo que al público argentino le gusta. Ese es Mario Gairó, el tercero en discordia, con la primera coupé de la fábrica del Óvalo, con problemas. Todo Echegaray. Miguel Ángel Echegaray queda a un costado de la pista en el ingreso a la recta principal. La cuarta posición es para Gustavo Dero Anesian y quinto José Luis Besone. Una pena, una muy buena tarea había cumplido Miguel Echegaray, uno de los hombres más rápidos aquí en Pigüé. Y Maldonado, que intenta el sorpaso, trató de ganarle la cuerda, no pudo. De aquí más seguirán con las mismas características. Abandonó ya Miguel Echegaray cuando pasa primero y segundo, cumpliendo la vuelta número 25. La diferencia en los relojes de Traverso Maldonado, 67 centésimos. Tercero es Mario Rodolfo Gairó, el hombre de Pigüé, el piloto local. Y atención, que Gustavo Dero Anesian, en una actuación consagratoria, está ubicado en el cuarto lugar hasta el momento, cuando se han cumplido 25 vueltas de las 43 previstas. Cumple precisamente la vuelta 25, Gustavo Dero Anesian. Y quinto, ganando posiciones, José Luis Besone. La sexta colocación para Silvio Oltra. El séptimo lugar para Ernesto Tito Besone. Octavo Machado, noveno Cocho López, que sigue perdiendo irremediablemente terreno en virtud de la elección de neumáticos, que es el caro seca definitivo de esta carrera con estas condiciones climatológicas. 25 vueltas, se acercan los líderes, allí viene Maldonado tratando de salir chupado. Atención, una maniobra sumamente riesgosa, pareció que patinaba el auto, van prácticamente succionados, allí lo ven ustedes. Traverso primero, Maldonado segundo, succionados, al fondo de la recta, mantiene el liderazgo el hombre de Ramallo. ¿Qué trabajo va a hacer? Intentar superarlo a Juan María Traverso si le alcanza el auto. Tercero se mantiene Gairó. La diferencia 18 segundos, 15 centésimos con respecto al líder de la carrera. Y recién veíamos la lucha por la novena posición, por la décima posición entre Rubén Luis Di Palma, que en este momento está décimo, y en un décimo Gerardo del Campo. Detrás de ellos, en el décimo tercer puesto, José Miguel Pontorino. Décimo cuarto está Raimundo Patán. Décimo quinto Enrique Torriani. Décimo sexto Daniel De Falsi. Y décimo séptimo, con dos vueltas menos, Carlos Croco. Ustedes vieron a Traverso y Maldonado superando, quitándole una vuelta a José Pontoriero, y es importante seguirlos porque les resta delante de ellos dos, tres rezagados que pueden incidir de manera sustancial en la clasificación, en la carrera por el primer puesto entre Traverso y Maldonado. Entraron en las 10 últimas vueltas con 24 centésimos de diferencia. 27 vueltas se han cumplido, 27 vueltas, les recordamos, es a 43 giros. Nos confundimos, son muchas vueltas. Gairó tercero. Lo que señalábamos, Traverso y Maldonado, delante de ellos tienen a dos rezagados. A Maldonado, que no le alcanza para ganarle la cuerda al final de esa recta opuesta. Van a tener que superar primero a Gerardo del Campo y luego a Rubén Luis Di Palma. 27 giros cumplidos. Ya los punteros están en la parte lenta. Y ahí lo tienen, a Luis Di Palma y a Gerardo del Campo, delante de ellos, que pueden servirle de tapón o no. Se distancia a Traverso, lo supera a Gerardo del Campo, un rezagado, también hace lo propio Guillermo Maldonado. 27 vueltas cumplidas desde el autódromo de Pigüé, cumplen el giro 28, y esto es ATC para toda la República Argentina. ATC desde Pigüé con 30 vueltas. Traverso Maldonado, Maldonado Traverso, mantiene la primera colocación. Juan María, el número 2, Yoyo Maldonado, prácticamente en los escapes, casi que rozándolo, intenta succionarse para salir bien armado en la recta opuesta, que es donde más se le acerca el hombre de 9 de julio, y ese rezagado que puede cumplir una tarea preponderante negativamente. No, Enrique Torriani los dejó pasar como corresponde. Primero Traverso, segundo Maldonado,
cuarto, tercero Gairó. Y atención porque ahora un hecho importante, el próximo rezagado a superar es Cocho López. Cocho López, el próximo rezagado con neumático de lluvia. ¿Qué va a pasar? Ernesto Tito Besone que ingresa al sector de boxes. Lamentablemente, el piloto que fue tercero el año anterior ingresa al sector de boxes. Están trabajando sobre el auto del hombre de la capital federal, mientras con 30 vueltas cumplidas, Maldonado está siguiéndolo muy de cerca a Juan María Traverso. Prácticamente no hay diferencia entre el primero y el segundo. Ustedes lo ven. El auto negro de Traverso, el policromático de Maldonado, el multicolor, el del múltiple campeón de la Fórmula 2 y la Fórmula 3 sudamericana. Y allí aparece Cocho sobre la margen izquierda de la pista. Vamos a ver qué ocurre. Ahí se acerca Traverso a Cocho López. Lo va a intentar superar. Está detrás de él. Lo está ganando. Le ganó la posición por el sector externo. También lo propio hizo Maldonado. No fue Cocho como corresponde. Y le sacan una diferencia sideral. Ustedes ven lo que puede un tipo de neumático y otro sobre las distintas condiciones de pavimento. Ya el pavimento totalmente seco. Y naturalmente, aquellos que eligieron neumáticos para lluvia. ¡Atención! ¡Lo superó! ¡Hubo un roce! ¡Atención que Guillermo Yoyo Maldonado es el puntero! ¡Le ganó a Juan María Traverso la salida! ¡Se le coló por la cuerda interna! ¡Y el hombre del 9 de julio está liderando la carrera! ¡Lo estuvo buscando! ¡Lo estuvo persiguiendo! ¡Lo tanteaba para un lado y para el otro! ¡No se resigna Juan María! ¡Qué carrera! ¡Atención! ¡Lo tocó! ¡Atención que lo golpea! Lo golpeó a Guillermo Yoyo Maldonado, que quedó cruzado. Juan María Traverso pasa a liderar la carrera, pero habrá que ver de aquí en más qué es lo que sucede desde el punto de vista reglamentario y desde el punto de vista de la opinión de los comisarios deportivos. Maldonado sigue en carrera, pero naturalmente rezagado, prácticamente 2 segundos detrás de Juan María Traverso. Ahora otra vez lo tiene que superar a Osvaldo Cocho López. Juan María y Guillermo Maldonado se rozaron. Y entonces Traverso volvió a ocupar la primera colocación cuando José Luis Besone, que estaba cumpliendo una excelente faena, ingresa también al sector de boxes. Y está nuevamente en pista Tito Besone. Juan María Traverso primero, Guillermo Yoyo Maldonado segundo. Y lamentablemente se reiteran estas situaciones. Lamentablemente se reiteran estas situaciones de roces. Ocurrió en la carrera anterior, Traverso Maldonado. Se repite en esta carrera, que no sea una mala costumbre. Dos de los mejores, impresionantes pilotos argentinos. Que no sea una mala costumbre. Ahora hay 2 segundos, 11 centésimos entre Traverso y Maldonado. Esa es la diferencia entre Juan María Traverso y Guillermo Yoyo Maldonado. Recuperó el lugar de liderazgo, el de Remallo. La diferencia ahora es de 1 segundo 63. Vamos a ver si Yoyo está en condiciones de volver al ataque cuando se han cumplido 33 vueltas. Restan 9 y fracción para que termine la carrera. Tito Besone sigue girando, rezagado. Perdió una vuelta, ingresó al sector de boxes, ese es Traverso, ese es Maldonado, superando a un rezagado. Se achican las diferencias entre el primero y el segundo. 83 centésimos. 83 centésimos entonces de Juan María Traverso a Guillermo Yoyo Maldonado. Se vuelve a acercar el de 9 de julio. Ahora otra vez la carrera en vilo. El Turismo Competición 2000, esto es ATC para todo el país. Esta tarde la Fórmula 1 Internacional desde las 16:20 por ATC desde México con la participación de Oscar Rubén Larrauri. A las 20, Coche La Vista el próximo domingo desde el Autódromo de Mar del Plata con APAT, Turismo, Pista en las clases 2, 3 y la monomarca Sierra. Ahora hay 49 centésimos de Traverso Maldonado. Les recordamos entonces el próximo domingo Mar del Plata con el Turismo Pista y el 12 de junio, otra vez el Turismo Competición 2000 desde el Autódromo de Concordia en el litoral argentino.
Ahí están las huellas sobre el lateral izquierdo del auto de Maldonado. Otra vez a la cola de Juan María Traverso. 31 centésimas. Se mantiene Traverso delante, Maldonado atrás. No le alcanza para entrar en la succión. ¿Qué estará pensando Traverso y Maldonado de cómo encarar ahora esta situación? Están en la recta opuesta. Se han robado la carrera. Traverso, Maldonado. Maldonado, Traverso. Mantiene la primera colocación el hombre de la Coupé Fuego color negra. El tercero es Mario Rodolfo Gairó. Y atención, Yoyo Maldonado, que intenta el sorpaso, lo logró. Maldonado primero de nuevo. En esa pequeña recta antes de entrar a la zona lenta, Guillermo Maldonado es otra vez el líder de la carrera. Y Traverso que no se arredra, allí lo sigue permanentemente, prácticamente pegado. ¡Qué carrera en Pigüé! El Turismo Competición 2000, impresionante. Maldonado primero, Traverso segundo. Esas son las posiciones cuando se han cumplido ya 35 vueltas. Restan 7 y fracción para terminar. Pasan ya por la recta principal. Cumplen la vuelta número 36. Maldonado primero, Traverso segundo. Ahora hay 38 centésimos a favor de Yoyo. Vamos a ubicar al resto de los pilotos cuando Traverso intentó ganarle la posición. No lo logró. Tercero es Mario Rodolfo Gairó, que cumple la vuelta número 36. Otro rezagado. Lo superan. Se mantiene Maldonado. Traverso detrás de él. Ya están circulando por el sector donde en la vuelta anterior Maldonado pudo colarse y ganarle ese puesto. La gente no se mueve de sus lugares, pese al frío, pese al viento, pese a esta garúa que prácticamente ha estado ininterrumpida, aunque ahora ha cesado, no se mueve de sus lugares. Quiere ver qué va a pasar aquí entre Maldonado y Traverso. Quiere aplaudirlo a Gairó si termina tercero. La cuarta colocación corresponde a Silvio Oltra. Hay solamente 4 autos que están en el total de las vueltas. Acaban de entrar en el giro número 37. Un circuito, insistimos, de reducidas dimensiones y en una carrera distinta. Por las condiciones del piso como es esta, sucede algo que no es habitual en esta división. Solo 4 autos en el mismo giro. En el giro número 37, son 43 las previstas. El autódromo tiene 2.300 metros prácticamente, 2.298 metros con 84 centímetros de perímetro. El policromático y la negrita, Maldonado y Juan María Traverso. Por los pianitos, Guillermo Maldonado tratando de asegurarse esta primera colocación. Y atención que si Maldonado gana, se va a 60 puntos. Y si Traverso queda segundo, se va a 50 puntos. Y el líder sigue siendo Silvio Oltra, que está marchando en la cuarta colocación, aunque muy distante de los punteros. Cumplieron ya la vuelta número 38. 4 y fracción para que termine la carrera. Va a cumplir también este número de rondas Mario Gairó. Ya lo hizo. Ahí lo ven a los punteros intentando quitarle una vuelta a Ernesto Tito Besone, que ha tenido diversos problemas durante todo el fin de semana. Traverso segundo, Maldonado primero. 61 centésimas la diferencia. Ya en la parte más mixta, Mario Gairó. Y otra vez con el puntero. Primerísimo plano para quien está liderando esta carrera. Cuando falta muy poco para que termine. Menos de 10 kilómetros para el final. Allí viene Maldonado. Diferencia con Juan María Traverso, 76 centésimos. Atención, que esto no está terminado.
39 vueltas se han cumplido, restan 3 vueltas y fracción para que finalice la carrera. Esto no está terminado, ni mucho menos. Traverso no es hombre de darse por vencido, aunque indudablemente todo indica que Maldonado tiene más resto, que está ganando ahora con cierta solvencia y consistencia. Traverso no se va a dar por vencido. La diferencia prácticamente sigue siendo la misma, menos de un segundo entre el primero y el segundo, mientras que Mario Rodolfo Gairó está tercero a 17 segundos, 61 centésimos de diferencia. Gairó, Maldonado. Ya en la zona de curvas, escoltado por Juan María Traverso. La diferencia entre el primero y el segundo, un segundo, 21 centésimos. Ahí está Traverso. Se sigue escapando lentamente Guillermo Maldonado. Se han cumplido 40 vueltas. Restan 2 vueltas y fracción. Este es el Turismo Competición 2000 de Depigüé. Este es un final electrizante con Maldonado y Traverso luchando metro a metro por el primer lugar. Les recordamos 16 y 20. Desde México, vía satélite, Fórmula 1 Internacional, con la participación del argentino Oscar Rubén Larrauri. Por los pianitos, Juan María Traverso. Tratando de acercarse, jugándose el todo por el todo. Ustedes lo vieron, de qué manera, sumamente vehemente, subiéndose a los pianitos, no perdonándole a nada, tratando de limar esa diferencia con Guillermo Maldonado. Van a cumplir la vuelta en número 41. Se están acercando para hacerlo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el primero y el segundo. Un segundo, 17 centésimos. Se mantiene prácticamente y ahora sí falta una vuelta y fracción. Una vuelta y fracción para que termine la carrera. Juan María Traverso, en el último intento. Mario Gairó es tercero. Silvio Oltra se mantiene en la cuarta colocación. La diferencia de Maldonado a Gairó, 19.68. Nuevamente en boxe Tito Besone. En la recta opuesta, la diferencia de Maldonado a Traverso, 93 centésimos. Allí lo ven ustedes. Traverso, otra vez, sobre los pianitos, cortando, queriendo quitarle esa diferencia que le ha robado Guillermo Yoyo Maldonado. Ese es Ernesto Tito Besone en el sector de boxes, cambiándole neumático trasero derecho. Maldonado con un rezagado, atención, hay que seguir de cerca esto. Maldonado con un rezagado, ya lo superó, ahora intenta hacer lo propio Juan María Traverso. Con Daniel Di Falsis, qué mala posición, allí Traverso tuvo que esforzarse para ganarle el lugar a ese rezagado y ahora sí, señoras y señores, esto está a punto de terminar. Guillermo Maldonado, Juan María Traverso, primero y segundo, están en la última vuelta, los últimos 600 metros, le falta recorrer toda la parte trabada, la diferencia exactamente es de 79 centésimos en la parte trabada. Allí lo va siguiendo el hombre de Ramallo. Otra vez se le acerca en la parte del frenaje. Allí viene Guillermo Yoyo Maldonado. Los últimos 300 metros. Juan María Traverso es el segundo. La señalización de la última vuelta. Silvio Oltra es el cuarto. Mario Gairó es el tercero. Guillermo Maldonado va a ganar. 200 metros, va a ganar, gana. Ganó Maldonado. Segundo Traverso que se detiene inmediatamente. ATC desde Pigüé. El festejo de la gente de Maldonado. Esto es para toda la República Argentina. ATC desde Pigüé y ahora con la ceremonia de consagración a quienes fueron los ganadores de la Fórmula Renault Argentina y del Turismo Competición 2000. Les recordamos, Luis Veloso ganó en la Fórmula Renault Argentina. En el Turismo Competición 2000, el festejo repetido de toda la gente
de Volkswagen, porque repitieron lo de Mendoza. Guillermo Yoyo Maldonado es de ahora en más el cuco de la categoría. Triunfo incuestionable del hombre del 9 de julio. Juan María Traverso quedó segundo y fue tercero Mario Rodolfo Gairó. La cuarta colocación, los únicos cuatro que finalizaron con el mismo número de giros, el campeón Silvio Héctor Oltra. Y ahí ven ustedes los ganadores de la Fórmula Renault Argentina, mientras se van acercando no solo todo el público que quiere ver de cerca a sus ídolos, sino también quienes fueron los principalísimos protagonistas. Ese es Mario Rodolfo Gairó, saludando a su público con esta tercera posición, junto a alguien más que ilustre, Oscar Alfredo Gálvez, con sus juveniles 70 y pico, siempre presente con toda la actividad deportiva, automovilística, y alentando a los pilotos jóvenes. Mario Gairó, tercero entonces, en una buena tarea, dándole a la marca del óvalo la posibilidad de tener un piloto en el podio, algo que hace tiempo no ocurría. Y realmente la alegría de toda la gente de Pigüé, que en las 5 ediciones de esta carrera ha visto a Gairó en lo alto del podio. En las dos primeras, en el escalón más alto, en el 84 y en el 85 ganando la carrera, en el 86 tercero, en el 87 segundo y hoy 88 tercero. Allí se abraza con Yoyo Maldonado. Todo el aplauso para Guillermo Yoyo Maldonado. Gorra al aire, festejo junto al segundo, al tercero, Mario Gairó. Y ahí está Silvio Oltra, y ahí está Silvio Oltra, que terminó cuarto. Atención, yo no sé si esto significa que Oltra fue al podio por una confusión, o porque el cuarto también quiere estar en el podio, o porque pueda haber una sanción ante alguna actitud antideportiva. Ahí está llegando Juan María Traverso, y este es el podio del TC2000 en Pigüé. Hemos visto una carrera vibrante, y queda mal que lo diga yo, pero en el PRODE casi que por robo gané con el primero y el tercero. Bueno, felicitaciones, Raúl. Allí está llegando también Juan María Traverso en el medio del esfuerzo. Vean ustedes cómo está tratando de subir al podio. Y vamos a ver el encuentro de Traverso con Oltra y con Guillermo Maldonado. Allí está Guillermo Maldonado. Traverso saludándose con Silvio Oltra. Oscar Gálvez y Luis Estiranese también subidos al sector de podio. Guillermo Maldonado, que se va a encontrar con Juan María Traverso, y se abrazaron. Bueno, y se abrazaron. Esto es bueno, esto es bueno. Yo lo fui a buscar y se abrazaron. Interiormente no sé qué estarán pensando. Para el público, se abrazaron. Ernesto Testa, tu despedida. Muy bien, Raúl. En el final, la victoria de Guillermo Maldonado. Segundo, Traverso. Tercero, Oltra. Tercero, Mario Gairó. Y cuarto, Silvio Oltra. El campeonato, Oltra 72 puntos, Maldonado 60. Muchas gracias, Ernesto. Nos despedimos a las 16:20, Fórmula 1 Internacional, a las 20, Coche La Vista, el próximo domingo, Mar del Plata, Turismo Pista. Hasta entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Barceló y Testa. Efectivamente, ha concluido así la emisión desde Pigüé con el Turismo Competición 2000, una carrera vibrante que también va a traer aparejado seguramente en el transcurso de la semana las consabidas declaraciones de los pilotos. Se generará otra polémica. Hay como un imán en torno a Juan María Traverso para este tipo de situaciones. De todas maneras, una excelente victoria de Guillermo Maldonado, una notable faena de Juan María y el retorno al podio de Ford a través de Mario Rodolfo Gairó. En 3 horas nada más, a las 4 de la tarde en punto, resumen de la Fórmula 1 Internacional, e inmediatamente en conexión directa desde México, la Fórmula 1 Internacional y la presencia de Oscar Rubén Larrauri. Hasta luego.